Bienvenidos, hoy tenemos una tribuna muy movediza acá. Y acá estoy con dos chicas divinas que van a hacer la respuesta de hoy, pero primero van a elegir qué película quieren. El amarillo eligieron y la película Shrek. Vamos a responder las preguntas con Shrek. Y la primera pregunta, chicas, es... Shrek vive en el pantano con peculiares personajes. ¿Qué tipo de personajes son? ¿Quieren pista? Sí. ¿Vamos a una pista, Dana? Ahí estamos. Hola. Bueno, acá estoy con Brandon, que desaparece porque tiene remera azul, pero eso no se puede decir. Y la primera pista que nos la va a decir el señor es... Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Dijo. ¿Ahora saben la respuesta? El lobo. El lobo, bueno, está bien. Respondieron uno de los personajes que eran personajes de cuento. Muy bien. ¡Bravo! La tribuna se vuelve loca. ¿La tribuna la sabía? ¿La tribuna sabía la respuesta? Sí. Sabía la respuesta. Vamos a la segunda pregunta y es... ¿Qué usa de botones el personaje jengibre, el hombrecito de galletita? ¿Pista? Vamos a la pista, por favor. ¿Dónde está Brandon? Oh. Son solo brazos. ¿Dónde está? Bueno, brazos de Brandon, decinos la primera pista. Son de azúcar. Son de azúcar, es la primera pista. Son de azúcar. ¿Saben la respuesta, chicas? Sí. Gomitas. Gomitas, perfecto. Tiene botones. ¡Bravo! De gomitas. Enloquece el panel. La tercera y última pregunta es, ¿cómo se llama el reino donde vive Fiona? ¿Pista? Vamos a la pista, a la última. Bueno, la última pista es la siguiente. Tardas en llegar. Ya vas a llegar, chicas. Me falta un brazo, Brandon. ¿Saben la respuesta, chicas? Sí. El reino de muy, muy lejano. Muy bien, es el reino de muy, muy lejano. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Espectacular, espectacular. ¿Qué les parece? Espectacular. Al panel que está tan activo, vamos a pedir dos voluntarios y vamos a elegir una nueva película. Bueno, chicas, buenísimo, muchas gracias. Eligieron el blanco, que es el hombre araña. Así que vamos a ir a las preguntas del hombre araña, si es que las encuentro, si no, chao, Desperfectos técnicos. Ah, ninja, mientras que busco las cosas. Dime, escucha. ¿Va con el hombre araña la primera pregunta? La primera pregunta es, ¿de qué trabaja Peter Parker? A ver, pista primero. Vamos a una pista y después el panel, si quiere, la dice. ¡Ay, desapareció otro! ¡Ay, apareció una cara! ¡Desapareció! ¡Epa! Pues la primera pista es la siguiente. Es una profesión dentro de los medios de comunicación. Es una profesión dentro de los medios de comunicación. Dentro de los medios de comunicación, o sea que la aprendí. ¿Sabés? A ver. Sí, trabaja en los diarios. Muy bien, trabaja en un diario. Espectacular, espectacular. ¡Ay, hacen hola! ¡Qué genio! Vamos a la segunda pregunta, que es, ¿de qué quiere trabajar Mary Jane, que es la novia, en Nueva York? ¿Se acuerdan? Esa es muy difícil, ¿no? ¿Una pista? Pista. Otra pista, por favor. Bueno, la pista me la va a decir el señor y es la siguiente. Se utilizan disfraces. Dentro de esta profesión se utilizan disfraces. A ver, la profesión utilizan disfraces. A ver, ¿dejan al panel o quieren matar? Al panel. Al panel, voy al panel, a ver. Actriz. Quiere ser actriz. Perfecto el panel y ayudó. ¡Bravo! ¡Bravo! Espectacular, espectacular. Oh, la tribuna está muy alborotada. Vamos a ir a la tercera y la última pregunta, que es, ¿qué transporte usa el Duende Verde? ¿El Duende Verde, que es el malo? ¿Alguna pista? Sí, pista. Pista, pide una pista. ¿Vamos a la pista? Vamos a la pista. Necesito un motor.
Necesita un motor. Necesita un motor ese medio de transporte. ¿Se lo acuerdan o no? ¿U otra pista? Un skate volador. ¡Perfecto! ¡Un skate volador! ¡Muy bien! ¡Espectacular! Le hace competencia a la tribuna. ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Espectacular! Bueno, a ver, ¿nos quieren dedicar la ola para despedirnos a la tribuna? A ver la ola de la tribuna. ¡Va la ola! ¡Perfecto! Muchas gracias, chicas. Si quieren despedir acá, quieren besito. Buenísimo, ¿eh? Muy lindo. Beso, beso, la tribuna.